no tengas miedo. Es solo para mostrarte dónde está la silla. Te golpearon un poco, parece. Y tú no hablaste, claro. Siempre pasa lo mismo en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable. Yo mismo no hablaría de entrada. Después de todo, no es difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien. ¿Verdad que vos os sentís bien por no haber hablado? Luego la cosa cambia porque los castigos se van haciendo progresivamente más duros. Y al final todos saben. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Luego es masoquismo. La cuenta que tenés que echarte es si vas a hablar cuando te rompan los dientes, o cuando te arranquen las uñas, o cuando vomites sangre, o cuando... Bueno, ¿para qué seguir? Vos sabés bien todo lo que, ya que constantemente ustedes lo están publicando como perros y gigantes. Todos hablan, muchachos. Todos hablan. Pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. Vos ya lo decidiste. Mira, Pedro. ¿O preferís que te llame Rómulo, como te conoce de la clave? No. Yo te voy a llamar Pedro porque aquí estamos en la hora de la verdad. Y mi estilo es sobre todo la franqueza. Mira, Pedro, yo entiendo bien tu situación. No es fácil para vos. Llevabas una vida relativamente feliz. Una mujercita linda y joven. Un botija sanito. Unos viejos que todavía se conservan animosos. Bueno, creo en el alma. La casita que levantaste con tu esfuerzo. Qué bonito, sí. ¿Por qué será que la gente de clase media como vos y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? Por lo menos en ese punto, en el de la casita propia, nadie les va a ayudar. O sea que tenías una vida sencilla pero plena. Y de pronto unos tipos golpean en tu puerta de madrugada y te arrancan de esa plenitud. Y además de eso te dan tremenda paz. ¿Cómo no voy a ponerme en tu situación, hombre? Sería inhumano. Y yo no soy inhumano, te lo puedo asegurar. Ahora bien, aquí sí que hay gente que son casi inhumanos. No les has conocido todavía. Pero es posible que los conozcas. No me refiero a los que noche te dieron unos piñazos de bienvenida. Angelitos. Les hay que son tremendos. Te confieso que yo los envía para hacer ese trabajo sucio. Para ser verdugo hay que nacer verdugo. Y yo nací otra cosa. Pero alguien tiene que hacerlo, claro. Usted forma parte de la guerra. Me imagino que ustedes también tendrán trabajos limpios y trabajos sucios. ¿Es así o no es así? Mira, yo seré flojo, puede ser. Pero prefiero las faenas limpias, como esta de sentarme aquí a charlar contigo y no recurrir ni al golpe, ni al submarino, ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel, ¿de acuerdo? Por eso yo también gano un poco más que los muchachos honestos. Qué bueno. Los muchachos eléctricos. Digo yo que por qué no se les habrá ocurrido antes a nadie llamarlos así. Esta noche cuando vaya al casino se lo cuento al coronel. Él tiene sentido del humor. Seguro que le va a gustar. Si estás cansado de esa postura, puedes cruzar las piernas. Bueno, bueno. Parece que optaste por la resistencia pasiva. El flaco Gandhi sabía mucho de eso. Pero una cosa era los hindúes contra los ingleses y otra muy diferente ustedes contra vosotros.
La resistencia pasiva hoy día no resulta, no resuelve nada, es como te diría. Anaconda. Desde que los yanquis, viste que digo yanquis con ustedes, implantaron su sistema tan eficaz de represión, la resistencia pasiva se fue al carajo. Ahora la cosa es igual. Por eso yo creo que aunque sea en esta primera fase, no te conviene empecinar. Fíjate que ni siquiera me contestas cuando yo te pregunto algo, y eso no está bien. Porque como habrás podido observar, yo no estoy aquí para castigarme, sino para hablar contigo. Vamos a ver, hombre, vamos a ver. ¿Por qué ese silencio? ¿Será un silencio total? Supongamos que sí. Aquí en esta guerra todos nos despreciamos un poco. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Por eso somos enemigos, claro está. Pero también nos apreciamos otro poco. Nosotros no podemos dejar de apreciar en ustedes la pasión con que se entregan a una causa. Cómo lo arriesgan todo por ella. Desde el confort hasta la familia. Desde el trabajo hasta la vida. No entendemos muy bien el sentido de ese sacrificio, pero te puedo asegurar que lo apreciamos. En compensación tengo la impresión de que ustedes también valoran en nosotros la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigar, a veces hasta destrozar a ustedes, que al fin y al cabo son compatriotas nuestros y compatriotas jóvenes. ¿Te parece poco sacrificio? Nosotros también somos seres humanos, hombre, y nos gustaría estar ahora en nuestras casas, tranquilos, fresquitos y descansados, leyendo una buena novela policial o simplemente viendo la televisión. Y sin embargo tenemos que permanecer aquí cumpliendo horas extras.